Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. A ver, estamos dando las características, ¿no? Menos 3 es de multiplicidad 3, porque se repiten 3 veces. ¿Está bien? El 0, ojo, el 0, hay que tener mucho cuidado con el 0. El 0 es de multiplicidad doble. ¿Ya? De multiplicidad doble. O 2. ¿Por qué? Porque dos veces se repite para el X acá. ¿Está bien? Y para el simple, el 0 es de multiplicidad simple. Pero en total, profe, ¿cuántas veces se repite? ¿Ah? Salón. Tres. 3 veces. Entonces, en realidad, el 0 es de multiplicidad triple. Porque se lee según las repetidas que tiene cada uno. ¿Ya? Ah, profe, entonces, ¿por qué? Mira, ¿por qué ha puesto usted x al cuadrado por x si pudo haber puesto x elevado a la cuánto, chicos? Hable. Ahí pueden corregir ustedes también. ¿Qué pudo haber hecho acá? ¿X al cuadrado por x se puede multiplicar o no? Sí, ¿no? Sí se puede multiplicar. Entonces, lo elimino. Y en vez de poner cuadrado, pongo cubo. Y de ahí viene, ¿no? Tres valores para cero. O sea, cero es de multiplicidad triple, porque se repite 3 veces. ¿Te das cuenta? ¿Está bien? ¿Sí? Ya, listo. Entonces viene de ahí, ¿ya? Por si acaso. Ahora, profe, yo al costado de acá voy a colocar así, mira, a ver. Voy a colocar casita. Y adentro voy a colocar x menos 3. Pues al hacer este cambio, voy a colocar acá raíces. Ah, no, no quiero confundir. Raíz x menos 6. Ya. Raíces 3 menos 7, 0 3 veces y el 6. ¿No? El 6, porque estoy aumentando ahora el 6. Ya. Soluciones, 3 menos 7, 0 y el 6. Ya, acá, a lo que quería llegar para que me entiendan, porque te mencionan un término, ¿no? El 6, que se obtiene al igualar a 0, el 6 vendría a ser de multiplicidad simple. ¿Ya? Multiplicidad simple. ¿Por qué? Porque solamente hay una repetida, hay un solo valor. Y el exponente acá es 1. ¿Está bien? Simple. De multiplicidad simple. Una vez nomás se repite. ¿Eh? No hay otro más. X a la 1. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, listo. Bueno, de ahí tú puedes identificar quién es quién, ¿no? ¿Quién es el de multiplicidad? Eso es para que hagas el 3 y la 4, ¿no? De ese número 1 que te dan ahí. ¿Ya, chicos? Pues con esto de acá, con la explicación de acá, puedes resolver tú ya, ¿no? La dirigida 1, ¿no? Lo puedes hacer, porque ya sabes ya. Ya sabes ya. También puedes hacer la domiciliaria 1. Esto es fija de EVA. Ya tienes 0,5 en tu EVA con esto. ¿Ya? Uy, ¿qué pasa acá? Ya tienes 0,5 con esto. Y ahora sí. Uy, de nuevo. Ya tienes 0,5 con esto en tu EVA. Seguimos, seguimos, seguimos para continuar. A ver, vamos a seguir por acá. Por acá, por acá, por acá. Este es un tema amplio. Es un grado superior, pues otra cosa. Ahí está. A ver, profe, ¿qué hacemos, profe? Ya. Seguimos, seguimos. A ver, ¿cómo les explico esto? Tu, 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 tu. Cero es raíz simple. Disculpa. Cero es una raíz simple. Ya les dije que se llama raíz simple cuando solamente hay un solo valor y que acompaña a x, x a la 1. X a la 1, si está acá, es de raíz simple. Se repite una vez nomás, una vez. No puede tener más, varias repetidas. Si ves un 6 por ahí, ahí hace de multiplicidad simple. Si ves acá un 4 solito, solito, sin repetidas, allá. Es de multiplicidad simple.
Cuando no tiene repetidas se llama multiplicidad simple. ¿Está bien? Cuando no hay repetidas. Como ahí me dio el 6. Ya sabes que es multiplicidad simple, básica. Seguimos. A ver, vamos a hacer el 2 dirigida. Parecido al 2 dirigida. A ver, voy a buscar dónde está tu 2 dirigida. ¿Ven la pantalla, chicos? ¿Sí? Chicos, ¿ven la pantalla? Pregunta. ¿Ven? Sí, profesor. Así están viendo. No se puede, mira. Quiero poner de nuevo. Pongo restaurar. Quiero achicar esto. Ahí está, así. ¿Siguen viendo la pantalla, no? ¿Sí? Sí, profesor. Acá lo pongo. Chiquitito la madre. Ya. Ven, ¿no? Este es el 2. ¿Lo ven? ¿Sí, Salón? ¿Ven? Ahora sí no veo nada. ¿No se ve? El 2, ya. Ya, vamos a hacer esto. Lo minimizo. Oye. Oye, no puedo demorarme ya. Tengo que correr. Ya, acá está. Minimiza. Ahora sí, lo subo. Ya. Ya, chicos, presten atención, por favor. Propiedad de raíces. Vamos a recordar las propiedades de raíces. Acá viene. Para hacer el número 2 dirigida, tengo que saber Cardano, el teorema de Cardano-Biet. Ya, Cardano-Biet. Teorema de Cardano-Biet. Cardano. Teorema de Cardano. ¿Quién analizó? Cardano-Biet. ¿Está bien? Listo. Profe, ¿qué está haciendo, profe? Así es, pues, sus nombres, sus apellidos. Cardano-Biet. Lo achicamos un poquito. Ahí está. Listo. Seguimos. ¿Qué analizó? Bueno, analizó la propiedad ya general, ¿ah? General. Tu vaca, ¿te acuerdas de cuadrática de vaca? Y acá es suma, general ya. Ya, general. ¿Qué está hablando, profe? Así, mira, ve. ¿Dónde ponemos acá? X. Acá está, X. ¿Dónde estaba esto? Creo que era esto. Ahí está, ve. Acá es X, 1. ¿Está bien? Son raíces. ¿Ya? X1, X2, X3, X4. La suma de raíces, Salón. Cardano analizó la suma de raíces. Más. X. Menos. Ya. Más. ¿Cómo era? Ah, ya. Más. X2. Más X 3. ¿Está bien? Y así sucesivamente, profe, vas a sumar todas las raíces que hayan, que en la ecuación, como son n términos, va a tener n raíces. O sea, sería hasta X. N. XN. ¿Está bien? Son N raíces, ahí pondría. Listo. Y todo eso tiene que estar igualado a... A ver, ¿cómo es la suma de raíces, Salón? La vaca, pues. ¿Te acuerdas de la vaca? La vaca es lo mismo. La suma es la va. La va de vaca. Profe, mi fracción sería entonces... Tu fracción sería así. Menos B, tu fórmula de la vaca. Sobre A, menos va. ¿Está bien? De la vaquita de cuadrática, ¿te acuerdas? De ahí viene. ¿Ya? Esto es la suma de raíces, ¿ah? Suma individual, mira, de uno en uno, suma individual de uno en uno. General, ¿ah? El producto, profe, ya. El producto de las raíces, producto de dos en dos. Ya no de uno en uno, sino de dos en dos. ¿Cómo es eso? Te van a decir por ahí calcular X1
multiplicado con x 2 multiplicado con x 3, así sucesivamente, salón, por puntos suspensivos, ¿está bien? Por hasta x a la n, x sub n. Así. Así. Y eso va a ser igual a quién. Profe, la multi... Uy, usted me dijo de 2 en 2. Sí, tienes razón. Es de 2 en 2. Ya, es de 2 en 2. Acá sería más. Uy, uy, uy. Ya, más. No, no sale. Ya, más. Más. Me dijo de 2 en 2. Sí, dije 2 en 2. X3 multiplicado con... Acá sería X2. X1 por X2 más X2 por X3. 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 Ya. Y así sucesivamente. Más. Más, más, más. Así sucesivamente hasta XN menos 1, X. N. N menos 1 por X sub N. X sub N. Ahí está. Uy, este es un tema amplio, ve. Ya. Ahí está. Más. Ahí está. Esto es de 2 en 2, salón. Esto es de 2 en 2. Profe, ¿y acá qué hago? ¿Ya? Acá vas a hacer lo siguiente, mira. C sobre A. Todo es sobre A, por si acaso. De 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 también. ¿Ya? Entonces pondría acá así. C. Acá te enseño el truco ahorita, no te preocupes. Para que la vaca ya muera. ¿Está bien? C sobre A. C sobre A, de 2 en 2. ¿Te acuerdas de tu vaca? De acá viene tu vaca, pues. Cuando es una cuadrática, sería así nomás. Vaca. Pero esto ya es general, mira. A ver. Y así sucede. Mira, 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 mira. Este es de 2 en 2. De 3 en 3, lo que venga. De 4 en 4, lo que venga. Y así sucesivamente hay un montón. Hasta que llegues de repente por ahí a la multiplicación de todas las raíces. La multiplicación de todas las raíces, ¿qué es? X1 multiplicado con X2 multiplicado, y así sucesivamente, ya de frente, ya profe, de frente, ya mucha cuestión está haciendo usted ya. X con N, el último. La multiplicación de todas las raíces. Va aumentando poco a poco. Y todo eso, ¿cómo es, profe? Ya, pues. La multiplicación de todas las raíces sería con el último. ¿Está bien? Con el último. T, con el último. Pues. T sobre A. Repito, esto no es para memorizar, por si acaso. La táctica, ahorita te voy a enseñar la táctica, el truco. Estoy acá poniendo el teorema nomás. ¿Ya? ¿Eh? Ya. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es, profe? Y acá no pongo ni más ni menos porque no sé. Dependiendo de la cantidad va a salir acá el menos o el más. Acá no se sabe. ¿Está bien? A ver, mira, mira, mira. El truco es este, chicos, chicos, chicos. Miren, 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 miren. Acá vamos a colocar. Salón. Siempre vas a colocar acá los signos y siempre comienza a izquierda. Más. Luego viene... intercalado. Observa, presta atención, que con esto vamos a trabajar. Menos. Repito, siempre el primero de la izquierda es más. Luego viene el menos. Intercala. ¿Quién viene? Más. ¿Quién viene? Menos. Luego viene más, menos, más, menos, más. Y no sé quién será esto acá, pues depende de la cantidad. ¿Está bien? Hasta acá nomás lo dejo por si acaso, porque sigo avanzando. Más, menos, más, menos, más, menos. ¿Está bien? Ya.
Acá viene. Chicos, este de acá, el de acá con acá se va a comenzar en este lugar. ¿Está bien? Acá se va a comenzar. La suma de raíces individuales, sumas individuales de uno en uno, es este. O sea, pongo acá, ¿no? Esto es de uno en uno. Suma de uno en uno, el de acá. Pongo en bolita para que no te me pierdas. ¿Está bien? El de acá es de uno en uno. Por eso viene, mira, 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 mira. Menos B entre A. El signo menos es, mira, ¿quién está arriba del B? El menos. Menos B y divides entre A. De ahí viene. Este es general, ¿ah? La poderosa es. Profe, si esto es de uno en uno, suma de uno en uno, este es de dos en dos. Mira, acá está. De dos en dos. Y es X1, X2. X2, X3, y así. De dos en dos. Y esto es, el C sería entre A. Arriba, ¿qué va? Positivo. Mira, positivo, positivo, positivo. Por eso es positivo. El siguiente, profe, esto es de 3 en 3. De 3 en 3. Ah, en 3 en 3 sería menos D entre A. De 4 en 4, el que sigue, entre A. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Si tú sabes esto, ya vamos a resolver el libro. Vamos a resolver el libro. Uy, esta es teoría brava, ¿eh? Libro. Libro, libro, libro. Acá lo hacemos. Ya, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya. Las fijas de leva voy a hacer, ¿ya? Y de tu tarea también, creo. Entonces, voy a jalar las fijas. Hacerlo rápido. Imágenes. Las fijas de tu Eva. Y acá está. Acá está. Ya este lo hemos hecho. Este será. Las fijas, pues. Ya. Uy, me piden esto. Ya, esto lo hago después. Las fijas. Quiero verla. Acá está. Ya. Este pareció tu libro. Yo lo voy a cambiar, obviamente, ¿no? Para que no sea, para que tú lo puedas trabajar. A ver, dice, si la ecuación que ves acá tiene como conjunto solución esto, o sea, este es que tiene tres soluciones. Determine la suma de raíces de la ecuación esto de acá. Te piden la suma de raíces de esta nueva ecuación. ¿Qué voy a hacer? Mira, la ecuación tiene como conjunto solución a m, n y 0. Tienes que ordenar toda esta ecuación, por si acaso. Te han dado desordenado, lo tienes que ordenar. ¿Está bien? Mira, está desordenado. ¿Ya? Yo, para ahorrarme tiempo, porque ya nos hemos pasado demasiado. No, disculpa, recién vamos a llegar a finalizar, pero voy a tener que pasarme. Tu ecuación de acá, yo voy a colocarlo para mí, ¿eh? ¿Ya? Para mí, voy a colocar acá la ecuación que se haya ordenado ya, por si acaso. El de acá abajo está desordenado, lo tienes que ordenar. Yo voy a cambiar acá. Repito, estoy cambiando, ¿ah? No tiene nada que ver con el de abajo. Voy a cambiar, pero ya ordenado. Eso es lo que tienes que hacer tú. X al cubo, yo lo ordeno. Viene más 7X. Estoy ordenando con otros valores ya, no lo de acá. Menos 3x al cuadrado. ¿Está bien? X al cuadrado. Profe, nada más, porque dice 3, 2, 1, ya. Pero te faltan ¿quién? Te falta el x solito y el 0. Tiene que estar completo y ordenado. Ah, ya, profe. Entonces me faltaría acá más el x. Lo pongo, pero con el 0. El truquito, ¿no? 0x. Más el 0 individual sin x. Estoy completando todo. Va a poner el ABCDE. ¿Está bien? Tiene que estar así completo. Y eso tiene que estar igual a 0. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que hacer. En tu ecuación, completar. Todo tiene que estar. O sea, mira acá. Tiene que estar todas las x hasta 1. Y el solitario también tiene que estar. Todas las X hasta 1. Ah, no, disculpa. El X ya estaba, ya ve.
Chicos, el X está. ¿Por qué me han hecho hacer? ¿Qué me han hecho hacer? ¿Qué me han hecho hacer? Ya. Estaba el X con número todavía. Así está. Acá está. Ya, 7X. Ya, 3, puse 7X, ¿no? Ya, listo. Ya está. Está ordenadito. 3, 2, 1. ¿Está bien? Tiene que estar todo completito. ¿Está bien? Todas las X hasta 1 y el 0. Así está tu problema. No tienes que ordenar. Creo que está ordenado ya. Ya, listo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya está ordenado lo de arriba ya. Lo que tienes que hacer, mira, de esta ecuación dice que tiene como conjunto de solución a MN. Ya. Chicos, mira, determine la suma de raíces de la ecuación acá. MN. Tengo que saber cuánto es M más N. M más N. O sea, ¿qué voy a hacer? Si esto es mi conjunto de solución de las raíces, lo voy a sumar todos ellos. Suma de raíces. M más N más 0 es suma de raíces. ¿Está bien? Suma de raíces. M más N más 0. Suma de raíces. La suma de ellos. ¿Cuánto es? Mira, sumo las raíces. Sumo. M más N más 0 es como hacer esto. Mira, suma individual de acá. Acá. Estamos acá. Esta es la suma individual. ¿Está bien? Estoy sumando las raíces. M más N más 0. Si tú sumas eso, te va a salir, a ver, comenzando a resolver. Profe, M más N más 0. Esa es la suma de las raíces. Eso es igual por el poder de tu vaca. Ah, profe, usted me dijo que coloque más menos más. Ya vamos a trabajar con esto general, ¿ya? Vas a colocar acá arribita, más, siempre de izquierda a derecha. Más. Luego viene el menos. Luego viene el más. Luego viene el menos. Así. ¿Está bien? Así. Profe, sería entonces menos, menos. Menos por menos. Más. Repito. La suma de raíces menos por menos. Más 3. Entre. Más 3 entre. Abajo, ¿quién va? Al que acompaña acá, el comienzo. Profe, cuando no hay nada. Está el 1. Ahí está. ¿Y a cuánto sale esto, profe? Lo resolvemos. M más N más 0. La suma de eso es M más N. Y eso es igual a 3 entre 1, 3. Ya está. Ya tú sabes cuánto es el M más N, Salón. Ya sabes cuánto es el M más N. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora, este es otro problemita. Dice... Determina la suma de raíces de la ecuación. Te piden esto. De esta ecuación, la suma de raíces. ¿Está bien? Esto yo no lo cambio nada ya. Yo lo hago igualito. Acá nomás he cambiado. Acá ya no lo hago nada. Va a ser igualito, ¿ya? A ver. Profe, la suma de raíces. Ah, ya, profe. La suma de raíces, o sea, esto de acá de nuevo. Ah, profe, entonces coloco el más menos más. Sí, coloca el más menos más. Vamos a colocar. Acá sería, a ver, mejor con rojito ya, para que salga línea roja. Uy, toca chiquitito, chiquitito. Ya, con uno. Acá sería más. Acá sería menos. Acá sería más. Y acá sería menos. ¿Está bien? De izquierda a derecha, sí. Al toque, la suma de raíces, profe, es esto. ¿No? El de acá es, siempre comenzamos acá, individual. Esto. Ah, ya, profe, lo que me están pidiendo en mi problema es la suma de raíces. Suma. ¿Está bien? La suma es igual a. La suma de uno en uno es igual a. Suma de uno en uno, ¿ya? Para que me entiendan. De uno en uno es igual a. ¿A quién? Menos por menos más. Sería así. Más. Dos. Paréntesis, M más N. Y todo eso está entre, uy, me salió así de separado. No.
voy a colocar esto. Ya, ahora sí. Más 2, paréntesis, M más N, entre el primero que es X al cubo. Pero al costado del X al cubo, cuando no hay nada, se asume que esté ahí el A, que es 1. ¿Está bien? Eso es. Profe, ya pues, termínalo. Sí, ya pues. ¿Para qué voy a colocar M más N salón ahí? ¿Para qué colocas M más N acá? Si acá tú ya sabes cuánto es M más N ya. Lo reemplazamos. Acá está B. Entonces ahí voy a colocar 3. ¿Está bien? Porque ese es el M más N. Ya salió, mira. La suma pedida, salón. Tu suma pedida, uy. Ya está. La suma pedida sería así. Igual. 2 por 3, 6. Entre 1, 6. Eso es. Eso es todo, chicos. Para ese ejercicio. ¿Está bien? ¿Sí? Lo he cambiado nomás el de acá arribita. Nada más. Y más, esto es igualito. Así tienes que aplicar. 2 por 3 entre 1. Listo. ¿Ves? Fíjate, Eva. Ya con esto tienes 10 en tu Eva. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Otra fija de Eva. Otra fija de Eva. Esto ya hemos hecho. Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ya. Esto también ya lo hemos hecho, pues, ¿no? Esto ya te expliqué ya. Hay dos repetidas, ¿ah? Ya, ya, ya. Eso ya te expliqué ya. Me faltaría otra fija de Eva. Esto, ¿ve? Uno nomás ya me falta ya. Uy, me falta uno. Ya la última, chicos. El último esfuerzo. El último esfuerzo. C2. El último esfuerzo, acá. Ya está. Dice, si A, B y C son raíces de la ecuación, haya el valor de A menos 1 más B, B a lo menos 1 más C a la menos 1. Te están pidiendo eso. Chicos, el último esfuerzo. El último esfuerzo. Uy. Saco esto. Esto. Lo subo acá. Ya. Acá es nueva propiedad. A la menos 1, B a la menos 1 más C a la menos 1. Entonces voy a colocar acá suma de inversas. ¿Ya? Suma de inversas para este caso particular nomás, por si acaso. ¿Ya? Para este caso particular nomás voy a colocar por si acaso. ¿Ya? Cuando es cúbica. ¿Ya? Y voy a cambiar acá la ecuación. ¿Ya? Voy a poner acá una nueva ecuación. ¿Ya? Al toque, 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 toque. Mi ecuación que sea. Pues cambiamos de ecuación. Cambiamos de ecuación, voy a cambiar. Que sea 5x elevado al cubo menos 4x al cuadrado. 4x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Está bien? Ya, igualito. Igual. Cero. Ya está. Voy a trabajar con esto, ¿ya, chicos? Con esta ecuación, no con esto. Ya, esto es para ti, pues. Con esto voy a trabajar. Ya, profe, me están pidiendo esto, chicos. La formulita. No, la forma de trabajar. No te quiero poner fórmula. La fórmula de trabajar. La forma de trabajar es así. A la menos uno es como decir. Es como decir 1 entre A. ¿Ya? 1 entre A. Acá está. 1 entre A. Más B a la menos 1 es como decir 1 entre B. 1 entre B. Más C a la menos 1 es 1 entre C, por si acaso. Ya, listo. La forma de trabajar es de esta manera. Te va a servir para hacer otro ejercicio más por si acaso, que es parecido a este. Primero vas a sacar el mínimo común múltiplo. O sea, tu respuesta te va a salir así. Y abajo coloco el mínimo común múltiplo. De A, B y C es el producto de ellos tres, por si acaso. ¿Ya? El producto de ellos tres es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Ahora,
Profe, ¿qué pasa? Ahora vas a dividir ABC entre A. O sea, en otras palabras, vas a comparar, ¿ya? Para que me entiendas. Vas a comparar este de abajo con cada uno para colocar algo arriba. Ya comencé con él. Luego comparas esto con esto. Y por último, comparas esto con esto. ¿Está bien? Listo. Comencemos. A ver, para encontrar el primero, el de la esquina. Profe, el A ya está. ¿Quién me queda con vida? BC. BC por 1 se multiplica, luego juntas. ¿Ah? BC por 1, BC. Colocas acá arriba. BC. Más. El otro, profe, B. El B ya está. Lo eliminas. Me queda AC. AC por 1. Profe. AC por 1 es AC. Más. El C, profe, el otro. Mira, el C ya está ya. Ya está. El C ya está. ¿Qué me queda con vida? AB por 1. Fusión. Allá, AB. Ya está. Eso me ha salido, chicos. Me ha salido de acá. Ahora, profe, ¿qué hago? Mira, 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 mira. ¿Quién es esto, chicos? BC más AC más AB. Dice, A, B y C son raíces. Esto es de 2 en 2, ¿te das cuenta? Esto es suma de 2 en 2. Suma de 2 en 2. Entonces, profe, la teoría dice, ¿no? El primerito, el B, es suma de 1 en 1. El que le sigue, de 2 en 2. El que le sigue, de 3 en 3. Y así vas agarrando. Entonces, acá. Acá. Salón, acá. Mira, mira, mira. Esto es suma de 2 en 2. Y el de abajo es producto general de los 3. A, B y C. Ah, ya. Ya está, ya. Colocamos acá arriba. Más, menos. De frente. Profe, vamos a colocar acá arriba más. Luego del más viene el menos. Luego del menos viene el más. Siempre de izquierda a derecha, más comienza. Y luego último, menos. Ya, ahora sí. Profe, resolvamos. Esto va a ser igual a... A ver, continuamos acá nomás, ¿ya? Al costadito. Ya, seguimos. Ahí está. Esto es igual a, seguimos con la fracción, ¿no? Arriba, BC más AC más AB es esto. A ver, esto es, comenzamos acá. Esto es de 1 en 1. Esto es de 2 en 2. Comenzamos acá. Sería más por menos, menos. 2 entre 5. O sea, ahí sería una fracción. 2 entre 5. Ahí está. ¿Está bien? Ahí sería, disculpa, ahí sería menos 2. Menos 2 entre 5. ¿Por qué, profe? De 1 en 1, de 2 en 2. Más por menos, menos 2 entre 5. Menos 2 entre 5. Ya está. Sigue. Ahora el de abajo. ¿Quién es el de abajo? El producto de 3 en 3. De 1 en 1, de 2 en 2. Uy, profe, este es de 3. Ya todo juntito. Sería entonces abajo menos por más menos. Menos 1 entre 5. Pues acá la fracción sería menos 1 entre 5. Ya está. Acabó, chicos. Chicos, nos bota el Zoom. Regresamos al toque-toque para darte la tarea, las indicaciones, ¿ya? Seguimos para terminar esto. Profe. Lo he eliminado. Quinta, intercalado. ¿Qué te quedaría? Quinta, 1. Quinta acá, 1. Nos bota el Zoom, regresamos. Nadie se va. Voy a llamar a la lista por si acaso también, ¿ah? Falta llamar a la segunda lista para verificar. A ver, ya está. Profe, ¿qué hago luego? Orejita. Orejita. ¿Qué te quedaría entonces? Estamos cerrando.